apoyo a nivel de 250 millones de pesos. Cobran 500. Cobran 500. ¿No es que cobran 500? Porque tienen que comer el uno y el otro y el otro. Aquí están los gallinazos limpiando la quebrada, vea. Esos son los animales, los más ambientalistas. Esos son los ambientalistas, los realmente ambientalistas, los que nos salvan a nosotros de esta contaminación. Ellos son los que nos salvan de tanta enfermedad. Mire, mira aquí, botaron un perro. Hay un perro. Botaron un perro, el cadáver de un perro, y ellos están ahí limpiando, lo están consumiendo y están limpiando. Entonces hay que conservarlos mientras haya gente sucia, puerca, y boten tanta suciedad a las quebradas, a los sitios públicos. Estos animales hay que protegerlos, estos gallinazos tenemos que proteger, o llamados chulos, tenemos que protegerlos porque ellos están ahí limpiando. Ahí están acabando con tanta suciedad. Y ellos, la tarea de ellos es acabar eso. Van acabando eso hasta... Y entonces limpian. Limpian la suciedad que dejamos los seres humanos. Los tales seres racionales. O sea que los irracionales nos están dando una lección de aseo. Los tales irracionales dando una lección de aseo a los irracionales, a los racionales, vean, ahí están, vean. Un bandido literal en la calle.